llega un momento en que digo, no, ya no más. No voy a seguir con la actuación porque mi abuelita empieza a decirme, ¿tú de qué vas a vivir, Gary? Tú estás ahorita viviendo de lo que te llega por ahí de vez en cuando de la actuación. Tú ya tienes una hija, tú tienes que hacer muchas cosas, tienes que proyectarte. Es una decisión bastante difícil, donde uno dice, creo que hasta aquí llegó mi sueño. Pero el hombre no me deja solo. Diosito, que es el que ha guiado mi carrera, no me dejó solo. Y en ese momento sale un casting para un programa que se llama Barras Bravas. Hago el casting y lo peor de todo es que me dicen, cualquier cosa te estamos llamando, que es lo típico que te van a decir siempre aquí en televisión, cualquier cosa te llamamos. Hice un casting que fue demasiado sencillo y yo digo, hombre, si ya tienen la gente, ¿para qué me hacen casting? Estoy aburrido de pagar buses, de pagar taxis, de ir para un lado, de ir para el otro y que no pase nada. Entrar al mundo de la televisión no es nada fácil. Son muchos los rechazos y desprecios que se tienen que soportar. Pero una vez entras al baile, empiezas a cogerle el paso y hay que tener mucha perseverancia para cruzar esa primera puerta. De repente me llaman y que es el director de casting, me llama y me dice, hola Gary, ¿cómo estás? Y pues claro, ahí nace otra vez de pronto la opción. Digo, ay Dios mío, ¿será que me va a salir? Me llama a pedirme el teléfono de otro compañero. No, lo que pasa es que estamos buscando a este hombre por todas partes, por arriba, por abajo, lo necesitamos. Yo, ah, sí, claro, mira, el teléfono de él está. Bueno, a los 3 días me vuelve a llamar. Yo, uy, Dios mío, yo sé que clasifiqué. No, Gary, no encuentro a este señor, hombre, necesito que me des otro teléfono porque no lo encuentro por ninguna parte. Entonces, ¿qué hacemos? Yo, bueno, búscalo en esta otra. La tercera llamada. Y no, pues qué, todavía no he encontrado al vergajo ese, entonces me la viene a montar para que le dé otro teléfono. No, Gary, te necesitamos para hacerte otra vez otra prueba. Voy y hago la otra prueba y me dicen, ese papel es tuyo. Se llama Milton. Y ahí nace este primer personaje, que es el que de pronto me ha dado la oportunidad de llegar a las casas de los colombianos con uno u otro mensaje. Bueno, en este momento nos encontramos aquí en la escuela de fútbol. Vamos a grabar pues con los compañeros, con Gillo, con Anthony, con Sebastián, con Albeiro. La verdad es un grupo de trabajo muy muy chévere, compartimos una pasión que es el fútbol y a pesar de que somos de muchas tierras y de distintos equipos de fútbol, pues nos unimos en torno a esa pasión, siempre para llevarles un mensaje a todos ustedes, no agresión en nuestros estadios. Bueno, a mí aquí en Juego Limpio al principio me iba dando duro una cosa, yo era el número 10 de mi equipo. Y pues aquí por la altura uno no puede correr. Además yo siempre fui arquero. Me tocó hablar con los libretistas para poder desempeñarme en lo que a mí me gusta, aquí en el arco. ¡Fin!